Bueno, muy bienvenidos a esta gran novedad que es el evento público de Lógica Global Convergente, evento 69 tal que 10, siendo el día 1 de mayo del 2020 y estando aquí en Villa Giardino, Córdoba, Argentina. En esta ocasión especial estamos tres vacantes presenciales. Me ha tocado la vacante 1, Ananda la 2, Darío la 3. Y bueno, y todos ustedes, infinitas vacantes digitales, remotas, y que en esta oportunidad nos estamos viendo a través de este ojo digital que nos está grabando. Sabemos que este evento ha sido programado para que ocurra en la ciudad de Mendoza, código 261, siendo que el 261 a nivel global es Madagascar. Y evidentemente era muy pretencioso para nosotros tener ya mismo en el online una creación. Por lo tanto, la realidad se anticipa y nos corrige, o sea que rige junto con nosotros y de manera anticipada nos coloca en el lugar donde sí tenemos el alcance de la oportunidad de practicar una creación. Pero en esta ocasión es en tiempo diferido, no es en el online, ¿no? Por algo se empieza. Así que bueno, hasta acá estamos aprendiendo qué es esto del tiempo diferido. Les puse el reloj para que vean que ahora son las 10, exactamente estamos empezando puntuales a lo que sería un evento clásico. Y antes de esto me fui al reloj de Giardino para poder sacar la imagen del día de hoy, que es 1 de mayo 2020, más o menos fue a las 9 y media, que es lo que hemos puesto en el intro, según ustedes lo están viendo. Así que bueno, practicando este tiempo diferido y vamos a empezar a comunicarnos. Yo voy a usar mi tablet, aquí vamos a tener un espacio de edición que va a permitir que lo que yo voy escribiendo aquí se pueda ir viendo en la pantalla. Pero bueno, importante para nosotros es que voy a intentar tener un ángulo de enfoque en el brindado de este evento, que es un enfoque diferente al habitual. Voy a intentar tener un lenguaje muy llano para que la mayor parte de las personas pueda ser comprensible un evento tan importante. Ya vemos que la situación en el mundo se ha puesto y se está poniendo cada vez más caliente. Acá en Argentina, el tema principal, la preocupación principal, es la liberación de presos sin una justificación sanitaria, sino un poco enrarecido todo esto. Y por supuesto, esta afronta que suma un factor de inestabilidad al factor de inestabilidad de la sorpresa que nos ha dado la realidad durante los meses que llevamos del año 2020. Entonces, se nos ha agregado un nuevo factor de inestabilidad. Lo que les tengo para decir es que los factores de inestabilidad se nos irán agregando progresivamente a través del año. Esto no es con el ánimo de decir, uy, pero ¿cómo? ¿No va a pasar algo maravilloso? Sí, va a pasar algo maravilloso. Pero en este caso, lo maravilloso que va a pasar es que vamos a empezar a confiar en nosotros mismos. O sea, de acá a fin de año, lo que va a ser la realidad con nosotros es educarnos, es transferirnos
la totalidad de su conciencia. ¿A través de qué? A través de intervincular puntos de espacio-tiempo, haciéndonos notar una matriz de fondo en la cual vamos a poder leer y vamos a poder interpretar y vamos a poder traducir. Y acá vamos a entrar en un rol mucho más dinámico del que nosotros traíamos hasta el momento. Pero bueno, todos estos pasos tienen que ser graduales. Y lo primero que quiero presentar para poder aproximarnos a una comprensión es qué es un calendario solar, ¿no? ¿Qué es un calendario lunar? ¿Y para qué es un calendario? ¿Qué sentido tiene para nosotros un calendario? Primera cosa, me tengo que remitir a un pacto que existe entre la nada y los soles. Soles lo decimos nosotros de manera familiar, porque usamos el nombre de nuestra estrella. Pero imaginen que otras estrellas que no se llamarían sol también tuvieran el mismo pacto con esa nada, que sostiene en la misma nada un montón de neurología encendida, ¿sí? Y esa neurología encendida serían estas estrellas. Están funcionando como emisoras y emisoras de la conciencia de la misma nada, porque por eso pueden sacar como emanar de una fuente, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende este pacto entre la nada y las estrellas? Que le aumenten la conciencia, ¿sí? A la nada le interesa aumentar su espacio. Y ese espacio va a ser el espacio que el quehacer de las estrellas interactúan entre sí, ¿sí? Ahora, ¿interactúan entre sí charlando como charlamos nosotros? No, por supuesto que no. Es en una manera que nosotros no percibimos, ¿sí? Entonces, esa manera en la cual nosotros no percibimos es como conversa. Ahora, cómo nosotros nos representamos a esas conversaciones es algo muy diferente. Entonces, ¿cuál es el requisito principal de la nada con con las estrellas? La conciencia, el incremento de la conciencia. Ahora, ellas, para incrementarle conciencia a la nada, tienen que aumentar sus habilidades. Entonces, ellas empiezan a sofisticar sus habilidades para generarse recursos para finalmente lograr aquello. Entonces, entre las habilidades que las estrellas desarrollan está el desarrollar sistemas de satélite. Significa poder despejarse en unas velocidades de frecuencia mucho menores. ¿Para qué? Para tener más tiempo, para darle al mismo espacio más novedades. Entonces, estoy hablando de una manera súper precaria de cómo es la idea fundamental de un sistema planetario. Entonces, un sistema planetario le va a ayudar a la estrella a generarle más conciencia a la nada que lo sostiene a todo, entre ese todo, todas las estrellas interactuando. Entonces, en este marco, un calendario solar significa la comunicación entre los distintos orbitales que van a estar orbitando a una estrella con esa estrella, ¿sí? Ese diálogo es un diálogo de diferentes frecuencias, porque cada orbital está a una distancia diferente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nuestras biologías pertenecen a uno de estos satélites del Sol, que es la Tierra, ¿sí? Entonces, como tal, tiene un calendario solar. Ahora, este calendario solar, ¿qué es lo que pasa cuando la Tierra tiene a su vez un satélite? Este ya no es solar,
Este tiene que ver con una influencia de una estrella distinta a nuestro Sol que viene y interactúa dentro de nuestro sistema solar. ¿Sí? Entonces es como una especie de institutriz. Esto de los subsidios, como si fuera nuestros gobiernos le dan a nuestras poblaciones subsidios. ¿Para qué? Para que se desarrollen. Se desarrollen en un marco que no lo podrían hacer solos, por lo menos dentro de un tiempo cercano. Entonces le adelantan recursos de lo que ellos tendrían en el futuro, pero se lo adelantan ahora. ¿Sí? Este sistema de subsidios es un fractal, existe en el universo. Entonces, este sistema de institutriz, de tener un satélite que te gestione las corrientes magnéticas, están sustituyendo las funciones de autorreferencia de la Tierra como satélite del Sol. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la función de un calendario lunar con respecto a un calendario solar. Entonces, ¿es solar? Sí, porque los días y los años tienen que ver con esto, con la referencia de la Tierra girando sobre sí misma y de la Tierra girando en una órbita del Sol. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los meses? Los meses tienen que ver con esa influencia que viene como fuente externa. Esta fuente externa no está ni bueno ni malo. Comprendemos que desde la perspectiva del vacío todos son estrellas y está todo bien. Ahora, desde la perspectiva nativa de la autorreferencia solar, es donde empiezan a ver, bueno, es como nosotros, cuando tenemos una vida infantil y vamos queriendo tener más libertades o más autonomía y empezando a poner, bueno, está bien, no me gestiones tanto, yo ya puedo tener decisión propia. Entonces, ya el componente magnético se reemplaza por el componente eléctrico, empieza a ser más eléctrico que magnético. El magnético es un punto ciego, no es otra cosa que un punto ciego, ¿sí? El eléctrico es un punto lúcido. Entonces, nuestras conciencias tienen las dos cosas, tienen un montón de puntos magnéticos y un montón de puntos eléctricos, ¿sí? Esto está bárbaro, porque eso hace esa zona gris que nos permite existir de manera financiada, porque todos los puntos magnéticos es una existencia financiada. Entonces, todos los puntos eléctricos es una existencia en autorreferencia. Comprendamos que una cosa y la otra no chocan, no pelean, sino que se complementan, ¿sí? De esta manera, la estructura del calendario que nosotros tenemos distribuido en semanas de 7 días nos están conectando en 7 orbitales de nuestro sistema solar. Y esta conexión de 7 es súper importante porque nos arroja a estos ciclos de 7, estos ciclos de 7 nos arroja a nuestro estatus gravitatorio de mayor alcance. Nuestro estatus gravitatorio de mayor alcance lo da nuestro sistema solar en su orbital 7. Por lo tanto, tener un calendario distribuido en semanas de 7 días ya nos está diciendo que está gestionando nuestro estatus gravitatorio. ¿Sí? Ahora, la distribución de los meses tiene que ver con la influencia de la luna, o sea que es una influencia externa. Es la capacidad de nosotros observarnos desde la nada misma o de la nada con el resto de las estrellas que no son nuestro sol. O sea, una mirada externa, ¿sí? Nuestra capacidad de mirarnos a nuestro sistema como fuente externa nos sirve el calendario lunar. Ahora, cuando nosotros vamos a tener ese diálogo puertas adentro en nuestro sistema solar, usamos el día y el año. Entonces, toda esta complementación es lo que nosotros vamos a ir desarrollando, punto por punto,
ocasión por ocasión que la realidad lo vaya disponiendo. Hasta el momento, lo que nosotros venimos haciendo desde que los eventos han comenzado en el año 2013 hasta la fecha, es marcando una matriz dentro del espacio-tierra. ¿Sí? Esta matriz fue marcada con una lógica determinada en un tiempo y en un espacio, que algún día aprenderemos a leer con mucha experticia, pero hoy por hoy es una matriz que lo hemos transitado algunos desde un lugar de mayor responsabilidad, otros de algún lugar de mayor diversión, el otro de algún lugar de mayor resonancia, otro de algún lugar de mayor implicancia ciega y otro de algún lugar de mayor implicancia lúcida. Todos estos puntos coexistieron para conformar esta matriz. Y todos estos puntos son los que van a estar regulando a partir de ahora, en este momento tan impresionante del espacio-tiempo. Bueno, dicho todo esto, ahora vamos a poder empezar a leer con más criterio que nosotros estamos en un año 2020. ¿Sí? Ese año 2020 para nosotros en lógica global convergente es una recreación que tiene que contrastarse con una recreación. Esto, ¿cómo lo tomamos nosotros de la manera que más nos sirve? Es que tenemos que estar chequeándonos como el sol, tanto desde la nada hasta nuestro sol, como desde nuestro sol hasta la nada. ¿Sí? Esta es la recreación que tiene que estar en la par. ¿Sí? Digamos, nuestra estrella tiene que cumplir con el aprovechamiento, tiene que justificar el crédito recibido. El crédito que recibió lo tiene que justificar. Entonces, está en unos altísimos bretes, en unos altísimos compromisos. Y según yo creo, lo viene haciendo esplendorosamente bien. Porque de cara al año 2021, vamos a estar teniendo un examen con esta famosa función tal. Esa función tal, que es esa barra que nosotros estamos practicando en nuestra calculadora, y que mejor voy a explicar un poquito más en detalle, ¿no? Para todas estas personas que se aproximan como novedad a este desarrollo, nosotros en la calculadora encontramos a estos nueve, una manera de organizar estos nueve orbitales que componen nuestro sistema solar en su formato precario, por favor, en su formato precario, porque luego ya conoceremos un formato más avanzado. Pero el más avanzado no podemos llegar si no atravesamos primero por el formato precario. ¿Qué le hace este formato precario a nosotros que compone nuestro sistema binario? Nuestro sistema binario, unos y ceros. Unos y ceros es un sistema binario, pero es binario orgánico, no binario artificial. ¿Sí? No es binario abarcado como la tecnología, sino la tecnología es una foto sacada a nuestro funcionamiento orgánico. O sea, primero nosotros tenemos un sistema binario que tiene que ver con estos unos y ceros y que se desprenden de estos nueve dígitos positivos, que son los nueve orbitales, que se relacionan todos con una fuente. Esa fuente es el cero y de ahí nuestro sistema binario. ¿Sí? Entonces, como nosotros en ese sistema binario, nuestros cuerpos vienen del tercer orbital, nos acomodamos a los nueve dígitos de a tres. Primero ponemos 3, después ponemos 3 y después ponemos 3. Como si estuviéramos haciendo un sanguchito, ¿sí? Entonces, un sanguchito tiene pan y pan y adentro tiene salame y queso, ¿no? Entonces, el 1, 2, 3 es el pan, el salame, el queso es el 4, 5, 6 y el 7, 8 y 9 es el otro pan. Entonces,
como pan con pan es comida de tontos, es porque no tiene un diseño dentro, ¿sí? Es como si fuera un subsidio vacante, algo que no se ha empleado. Entonces, siempre que hay una vacancia, va a venir un sistema foráneo y le va a poner este pan con pan, que es comida de tontos, yo que soy vivo, le pongo el salame y el queso, por decirlo de alguna manera. Toda aquella ocurrencia que sí esté vivito y coleando aquí, pero no tenga ni idea acerca de qué trata su vida realmente, viene un sistema foráneo y le hace un implante. Lo hace de jamón crudo y queso, lo hace de salame y queso, lo hace de mortadela, en fin, depende cuál sea el diseño de la verdad de ese sistema foráneo que vaya a ponerle el pan con pan, comida de tonto, ¿no? Y venga a hacerse, a comerse el sanguchito, ¿no? Yo sé que esto es un poco, ¿cómo puedo decir? Gracioso. Y desde el otro lado visto, es dramático. Yo les propongo que lo tomemos gracioso, porque cuanto más gracioso lo tomemos, vamos a estar nosotros colocando qué salame es el sanguchito, si es de jamón el sanguchito, si es de tomate el sanguchito. En fin, nosotros vamos a decidir de qué se trata el sanguchito. En cambio, si lo ponemos dramático, somos el pan y ahí viene el problema. ¿Sí? Un sistema extraño en nosotros nos dice de qué es el sanguchito. Bueno, esto para explicar la calculadora de una manera amena y de por qué nosotros nos empeñamos en este 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 y 9. ¿Sí? Uno es de qué va el pan, de qué va el otro pan, ¿sí? Y las interacciones de qué va el relleno, el contenido de esto. ¿Qué es este 2021? Y acá es como que yo tendría que hacer una proyección anticipada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es lo que tenemos hasta ahora. Pero ¿qué es lo que pasa con esta creación binaria? ¿Cómo charla de manera adulta, no a través de institutriz, con el resto de la galaxia? Se tiene que crear una como identidad propia. Y esa identidad propia es lo que nosotros vamos a llamar, la tiene que volver después un solo dígito. Pero ¿cómo hace si tan solo tiene por ahora 9 y un 0? Tiene 9 positivos y un 0. ¿Cómo hace? Se construye lo que sería una J, ¿sí? Una J que la vamos a colocar arriba del 7, ¿sí? Una K que la vamos a colocar arriba del 8. Y una L que la vamos a colocar arriba del 9. Bien, entonces, qué es lo que ocurre? Que ese punto L es el que va a estar ocupando el lugar más trascendente de todos, porque va a representar a nuestro diálogo adulto como una identidad del sistema solar adulta, con una galaxia adulta, ¿sí? No adúltera, adulta, donde nuestro sistema binario va a seguir funcionando para el diálogo interno de nuestro sistema solar, ¿sí? Donde ya no tiene tanto sentido un satélite a nuestro planeta, porque va a estar empezando nuestro planeta a poder autoexpresar la fuente eléctrica de su propio magnetismo. ¿Sí? Pero como todo esto es una transición, todos estos sistemas, tanto los más antiguos como los más modernos,
y los más supermodernos van a estar interactuando. Entonces van a coexistir, ¿sí? Los sistemas súper avanzados y los súper retrasados van a coexistir. Ustedes dirán, wow, pero ¿cómo vamos a hacer? Está todo actuando, pero ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿O es un sistema moderno o es un sistema precario? Bueno, de esto se encarga nuestro quinto orbital. Nuestro quinto orbital, y acá lo voy a señalar en mi tableta, va a estar siendo el que gestione nuestro sistema binario. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Miren, el 9 más el 1 es 10. El 7 más el 3 es 10. El 4 más el 6 es 10. Entonces, todos estos dígitos que van a estar configurándose nos van a estar hablando de cómo nuestra mente se va a conectar, va a interactuar con esto que es quinta dimensión. Y acá voy a señalar un error que he visto y que estos popes que guían a la gente a hacer meditaciones y a elevar su conciencia a una supuesta quinta dimensión, yo no sé si lo hacen como un error inocente o como realmente un engaño intencional. No lo sé, porque las dos cosas son posibles. Pero la quinta dimensión tiene una responsabilidad, que es encargarse de algo que no es el tiempo. El tiempo es una función que lo hace la cuarta dimensión, administra el tiempo. Pero la quinta dimensión lo que hace es incluir siempre un espacio nuevo. Entonces, si incluye siempre un espacio nuevo, desde los que hacemos tiempo nuevo, necesitamos la generación del espacio. Entonces, ¿qué es la quinta dimensión? Es la que organiza el modo eterno del universo. ¿Sí? Entonces, cuando un tiempo está a punto de colapsar, una conciencia temporal está a punto de colapsar, se conecta con la quinta dimensión para pedirle una renovación de crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la quinta dimensión? Le añade espacio, más espacio adentro del tiempo, ¿sí? Esto significa cambiar de octava. Yo sé que todo esto puede sonar demasiado compacto, lo iré tirando ahora para que las preguntas que ustedes me hagan en base a esto, les pido que por favor sean específicos en sus preguntas, lo más que puedan, para que yo pueda dar el mayor de los aprovechamientos, ¿sí? Porque todo el evento se tiene que basar en el desarrollo mío acerca de sus preguntas, ¿sí? Porque de esta manera ustedes serán incluidos. Entiendan que yo estoy en este momento en un modo con el tiempo detenido, o sea que estoy cumpliendo una función quinta dimensión. Cuando el tiempo está detenido, el que está operando es una entidad de quinta dimensión que gestiona la eternidad, ¿sí? Si miran la palabra éter, ¿sí? Éter, ya ahí están viendo como la quinta dimensión está manejando la T, que no es otra cosa que la L volteada. La L volteada es una T, ¿sí? La L que es 12, en su respuesta 12, es 21, ¿verdad? Entonces, 21 es esa respuesta que va a llegar a esta mejor versión que yo tengo de todo nuestro sistema solar organizado en su función adulta, ¿sí?
Entonces, una cosa es cuando nosotros estamos empezando a componer la L entre el 1 y el 2, y una muy diferente es cuando todas estas creaciones vayan sumando. Este 10 del 1 más el 9, 10, ¿no? 8 con el 2, 10. 7 con el 3, 10. 4 con el 6, 10. ¿Qué más me falta? Al revés, ¿no? A ver. Bueno. ¿Cuántos dieces podemos sacar de acá? ¿Ven? Muchísimos dieces podemos sacar de acá. Entonces, cuantos más dieces tenemos, imagínense cómo se potencia nuestra L. Nuestra L que estoy poniendo ahí arriba. ¿Ven? Entonces, nosotros en una función muy precaria apenas estamos aprendiendo a integrarnos en nuestro planeta Tierra como parte de una gran familia. Entonces, estamos aprendiendo, es como un esbozo, es un esbozo de nuestra base 12. ¿Sí? Obviamente que las conciencias que más desarrollo tienen están gestionando la L propiamente dicha. ¿Sí? La L propiamente dicha es una conciencia que ya tiene pregestionado todo esto. Todo este tablero en quinta dimensión ya está preseteado, ¿sí? Ya está administrado. Entonces puede tener un diálogo con la matriz, ¿sí? Entonces puede interconectar puntos de espacio-tiempo y añadir nuevos espacios de éter dentro de esas mismas conciencias temporales. El planeta que hace, lee nuestra conciencia temporal, ve que ya tiene un crédito de quinta dimensión y lo justifica biológicamente. ¿Sí? Y hace el justificado biológico. Entonces, esto hace que nuestra vida obtenga también un incremento de tiempo. ¿Cómo le vamos a llamar nosotros a esto? Juventud, por supuesto. ¿Sí? Lo vamos a llamar juventud. O sea, vamos a entrar en una orden de rejuvenecimiento. Pero ese orden de rejuvenecimiento viene porque todo esto está funcionando. Todo esto está funcionando. Porque para po yo poder rejuvenecer, tengo que tener un argumento. Y ese argumento tiene que obtener antes un crédito de una conciencia temporal. Y esa conciencia temporal tiene que obtener un crédito de una conciencia espacial. Ese espacio va a ser de un lado abstracto y del otro lado va a ser concreto. Resulta, voilà, nuestro tiempo va a empezar a ir para atrás. Significa que nos volvemos más jóvenes. Pero nos volvemos más jóvenes cuanto más sabios nos volvemos. ¿Sí? Entonces, un sistema solar que no funciona bajo una función perversa, no podemos nosotros envejecer. No es que vamos a detener el envejecimiento, ¿sí? No podemos envejecer porque estamos haciendo exactamente lo contrario, ¿sí? El querer detener el envejecimiento es un uso distorsionado de todos estos recursos. ¿Sí? Entonces, poco a poco, en la medida en la que nosotros vamos gestionando de una manera más amena, más adulta, nuestros propios recursos, la paradoja, porque este evento es para la paradoja, perdón, yo creo que es mucho para media hora, pero ya que les digo perdón, vamos a tratar de que esta hora sea más suave y no hacerla tan potente. Vamos a entrar en una dialéctica distinta.
Y esta dialéctica distinta me viene de un aporte que me han hecho en estos días en la página alejandracasado.com.ar. Me han hecho un aporte haciéndome señalar que Rudolf Steiner hablaba de un hito, de un momento que la Iglesia Católica, que es la que gestiona el calendario solar, es que toda esta primera media hora me da pie a que se tome con una relevancia diferente esta información. Si yo voy a dar esta información en el primer bloque, no va a ser tan relevante como si la brindo ahora. O sea, ¿cuál es la importancia de la religión católica que gestiona un calendario solar? Esa es la importancia, ¿sí? Porque un calendario solar para nosotros es muchísimo más potente que un calendario lunar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sol va en crédito directo a la nada, en tanto que la luna pasa por millones de filtros, millones de filtros, hasta llegar a la nada, ¿sí? En cambio, nuestro sol es fuente directa a la nada. Por eso es muchísimo más potente un calendario solar. Ahora, tanto como es potente, es exigente. Entonces, como es sumamente exigente, lo que ha hecho el lunar para tratar de bloquear la exigencia del solar es introducir bloqueos. Y quiero que vean a los concilios que ha hecho el Vaticano para poder frenar la potencia tremenda del calendario solar a estos concilios. En particular me voy a dirigir a uno que ocurrió, miren la fecha, el día 5, porque les va a sonar conocida, de octubre del año 869. Fíjense el 69, miren este evento que es 69/10. ¿Y qué es lo que pasa cuando voy a la aplicación a mirar este día? ¿Con qué me encuentro? Y lo voy a poner acá. Bueno, acá lo que hice fue introducir en la aplicación la fecha del concilio para que ustedes se den cuenta de cuál fue la antesala de este evento para mí. Esta persona me comparte porque dice que es tan importante para el desarrollo de Rudolf Steiner la conexión con lo cósmico. Y él puntualizaba que lo que ocurrió en este concilio, primero voy a explicar eso, antes de mostrar acá más datos, voy a explicar esto. ¿Cuál fue el contenido de este concilio de Constantinopla? Justamente tiene que ver que hasta ese momento el cuerpo, el alma y el espíritu conformaban una tríada. Esta tríada, ahora voy a poner mis palabras, no las del Vaticano, porque la verdad que ni siquiera las entiendo demasiado. Esta tríada conforma exactamente la configuración que necesitamos para esta terna que les expliqué en el primer bloque. ¿Sí? Nosotros somos Tierra en el orbital del sistema solar. Y para poder explicarnos a nosotros mismos el resto del sistema, lo que hacemos es repetir, repetir 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Y para diferenciarlos, le ponemos al segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al tercer 1, 2, 3, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces, después dije,
¿Cuál es la función que tienen estos orbitales, el 7, el 8 y el 9? Vistos desde nuestra perspectiva, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene el 4 y el 5 y el 6? Vistos desde nuestra perspectiva. Y por otra parte, ¿cuál es la función que tiene la Tierra respecto del orbital de Venus y el orbital de Mercurio? ¿Sí? Entonces, estas tres instancias, 1, 2 y 3, por supuesto que configuran nuestro cuerpo, ¿sí? Porque son las básicas. Nosotros nacemos y estamos atados al magnetismo de la Tierra, a los elementos de la Tierra, a los alimentos de la Tierra, a la frecuencia de conexión solar de la Tierra, ¿sí? O sea, mucha dependencia biológica de la Tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestra alma? Nuestra alma tiene que ver con la otra franja, que es el 4 y el 5 y el 6. Nuestra alma necesita de todo esto. Necesita un aspecto temporal, 4. Necesita un aspecto espacial, que sea 5. Y necesita posibilidades para interactuar dentro de ese tiempo y de ese espacio, 6. ¿Ves? Entonces, esa alma necesita estar, sus dotaciones mínimas, ¿sí? Que van a ser su tiempo, su espacio y sus posibilidades de interacción. ¿Ven? Ahora, ¿espíritu qué es? Es el subsidio de posibilidades para interactuar adentro de ese espacio-tiempo, ¿sí? Ese subsidio de posibilidades. Entonces, el 7, el 8 y el 9 van a componer lo que para Rudolf Steiner o para el Vaticano, no sé, o la Iglesia Católica antes del Concilio, es el espíritu. El espíritu tiene que ver con esto, ¿sí? Es aquello que va a estar abordado, le va a estar dando una licencia al alma, ¿sí? Y el alma una licencia al cuerpo, ¿sí? Es un sistema de licenciamiento. Entonces, por una parte, yo cosas que escucho de la religión dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Padre e Hijo. Entonces, el Padre es esta alma que es el Hijo, es el cuerpo. ¿Ven? Entonces, si la identidad solamente está puesta en la Tierra y nada más, entonces es solamente Hijo. Ahora, cuando la identidad está puesta en el otro grupo de tres, también está puesta en el Padre. Entonces, y si vamos al otro grupo de tres, también está puesta en el Espíritu, ¿sí? ¿Y cómo lo volvemos santo al Espíritu? Interconectando esos tres, ¿sí? Interconectando esos tres. Ahora, cuando esos tres no están más interconectados, según el Concilio, a partir de ese Concilio se resuelve que solamente se trata del alma y del cuerpo en un sistema binario. Y de esta manera el sistema binario lo que hace es usar, hacer curso de una posibilidad. Una posibilidad de jugar dentro del espíritu. Jugar adentro del espíritu. Nunca afuera, siempre adentro. Porque no, o sea, el alma no es nada afuera del espíritu. Usando la terminología, por favor, de Rudolf Steiner o la terminología de la Iglesia Católica, ¿sí? Porque si voy a mirar en homonomía, que sería la parte de interconexión, ¿sí? Que me permite hacer la quinta dimensión, me permite hacer una homonimia, y poco a poco iremos traduciendo de manera diferente cada una de esas palabras a cómo fueron usadas dentro de la trama de la Iglesia, dentro de la trama de los
pastores o dentro de la trama de los creyentes. Porque cada uno en su rol ha jugado un rol dentro de circuitos del espíritu, podríamos decir así. ¿Sí? Entonces, 7, 8 y 9 serían este espíritu que le dio licencias a las almas, posibilidades. ¿Todas? No. ¿Abiertas? No. ¿Ilimitadas? No. Nunca ilimitadas. Siempre limitadas. ¿Sí? Por lo tanto, cada licencia que obtiene un alma le llega un tiempo de caducidad. Más allá de ese tiempo de caducidad tiene que volver a pactar. ¿Sí? En este momento nos encontramos en ese brete de volver a pactar. Y este volver a pactar se está haciendo de la manera más elegante posible. ¿Sí? La manera más elegante es cuando esta L ya está conformada. Recién me preguntaba Darío por qué yo usaba la L, que no se había entendido bien de dónde salía. La L es una versión de un dígito. En vez de poner 12, nosotros decimos L. ¿Sí? Porque 12 es una composición y L es una unidad de sentido. Entonces, usamos a L como un número. Es muy importante para nosotros usar a la L como un número porque nos va a estar dando acceso pleno a la quinta dimensión. ¿Sí? Esta es la razón por la cual usar a la L como un número. Bueno, y ahora me estoy dando cuenta de la utilización de números romanos como letras. Bueno, esos serán temas para otro. Yo lo estoy sacando del desarrollo de la lógica global convergente como nativo. ¿Sí? Yo necesito conformar una L como un dígito único. ¿Sí? Para tener un espacio para recibir a la influencia foránea, a nuestra estrella, cuando ya no necesitamos una institutriz. Sí. Sino el modelo que está vigente cuando la L es una formación primaria entre el 1 y el 2, a mí me están manejando, me están gestionando el magnetismo para darme tiempo a que yo me desarrolle, a que aprenda lo que es la vida, a que aprenda lo que es el tiempo online, a que aprenda lo que es el tiempo diferido, a que aprenda que los potenciales llegan a una cúspide y decaen, ¿sí? A que aprenda todo este momentos de caducidad, donde está el crédito vigente, donde está activo, donde yo soy que puedo actuar, incrementar lo que tengo de una generación y lo que le voy a dar a la siguiente, ¿sí? Y lo que es el tiempo donde ya estoy en el ocaso, donde yo reflexiono acerca de lo acontecido. ¿Sí? Entonces, todo ese funcionamiento 12 es entre 1, 2 y 3. Entre 1, 2 y 3. 3 es la observación de 1 y de 2, interactuando. A veces 1 con 2 y a veces 2 con 1. Y de esa manera voy aprendiendo precariamente a conformar un único dígito L, ¿sí? Y la L T, cuando se vuelve T, que es volteada, ¿sí? Entonces, este 2012, que es donde todo esto inicia, donde inicia este desarrollo de lógica global convergente a través del producto de una derivación nocturna, gracias a los desarrollos de los entrañables del alma, porque son entrañables del alma, Enrique Corbera, Garnier y Hammer, ¿no? Sin Hammer, sin Corbera y sin Garnier no hay Ale Casado, pero se lo juro.
son tan importantísimos, y han ocupado piezas cruciales, cruciales en este desarrollo, ¿sí? Y vitales, súper vitales, ¿sí? Como piedras fundantes. A partir de ellos, esto, ¿sí? Y esto es la cooperación en lo que llamamos el Ro o el desdoblamiento. Ro es una letra griega que ya quería decir desdoblamiento, ¿sí? De ahí que entendamos, bajo esta lectura, la importancia del 3.0, Grecia, Sol, ¿sí? Una cosa muy importante, esta tríada, el compromiso de esta tríada y Grecia no se pueden desvincular. Grecia no se puede desvincular de esta tríada. Su condición es no perder la integridad. ¿Sí? No perder la integridad. La integridad con la fuente de manera directa. ¿Sí? Por eso es, cito de nuestro evento 60 y ¿cuánto? 60/1. 60/1. Nuestro evento 60/1 es Grecia, el lugar, ¿verdad? Entonces, es porque obviamente es ahí donde me tengo que parar por la mirada de la tierra a la fuente. ¿Sí? Bien, este concilio de Constantinopla marca la separación entre lo que es Grecia y lo que es Roma. Entonces, Roma va a utilizar atributos del espíritu, pero sin rendirle cuentas a la fuente. Más o menos así. Va a utilizar atributos del espíritu sin rendirle cuentas a la fuente. O sea, Tuluk pasándose por alto. Es muy importante este detalle. Comprendan. Nuestro calendario solar, para que pueda ser activado, precisó de todas estas etapas de intervención, porque no podemos gestionarlo de manera directa. Necesitamos todo este andamiaje, porque no tenemos la L, solamente tenemos la A, la B y la C, y bien, muchas gracias. Entonces, para que nosotros podamos formar eso poco a poco y llegado a este momento de madurez, necesitamos a la institutriz. ¿Cómo nos vamos a pelear con 972 cuando nos ha financiado toda esta estructura maravillosa para que nosotros hoy podamos darle nosotros un aporte a 972? ¿Sí? Digo 972 como... como prototipo de fuente externa. Digo prototipo de fuente externa porque, porque justamente al tener una previa mucho más avanzada, una previa mucho más avanzada, nociones que vienen de antemano muchísimo más avanzadas, entonces el componente de la inteligencia se anticipa al componente de la conciencia. ¿Sí? La conciencia depende más de sus puntos ciegos y la inteligencia de sus puntos lúcidos. Como hablé en el primer bloque, los puntos ciegos y los lúcidos tienen que complementarse en una plataforma. No son unos mejores que los otros, no son otros peores que los otros. Eso no es verdad. ¿Sí? Pero linealmente, los separamos. Y los empezamos a ensayar por separado. ¿Para qué? Para conocer a cada uno de ellos. Necesitamos conocer al fuerte, después necesitamos conocer al débil, y necesitamos conocer cuál es la fuerza que nos trae el débil, conocer que es una fuerza de otro rango. Y necesitamos conocer también qué tipo de debilidad nos trae el fuerte. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a comprender los claroscuros y donde entramos en un inacabable proceso de crecimiento, donde esta tríada está activa, esta tríada donde el cuerpo, el alma y el espíritu
no paran de incrementarse los unos a los otros. Bien, ahora que dije todo esto, sí vamos a poder mirar cuál es mi sorpresa que vi en el día de ayer, que fue 30 de abril, al leer esto que me había llegado como un aporte dentro de la página web de alejandracasado.com.ar. Voy a mirar, bueno, mis días de vida son 18.408, este día de ayer. Y cuando veo, cuando pongo el concilio aquí en la aplicación, me encuentro con que tiene 420.226 días. 420.226 días. ¿Y qué es lo que más curiosidad me causa? Que cuando la aplicación, yo tengo mis días de vida de manera independiente al concilio, o sea que es una mirada externa al concilio. ¿Sí? Si yo sumo mis días de vida a los días de vida que tiene el concilio, yo le estoy superponiendo una mirada externa a eso. Siempre que yo haga esta operatoria, tiene este sentido. Si yo le saco este sentido a esta operatoria pierde el sentido. ¿Sí? Por eso, cuando sumo, ¿qué es sumar? Cuando resto, ¿qué es restar? Cuando divido, ¿qué es dividir? Cuando multiplico, ¿qué es multiplicar? Si yo pierdo de vista qué es y sumo por sumar, resto por restar, multiplico por multiplicar, le pierdo el sentido al resultado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquel observador que no ha perdido el sentido es que me lo hace perder a mí. Cuando yo sumo porque sumo, y cuando resto porque resto, y cuando divido porque divido, yo estoy recuperando la función espacial, que hace que la temporal me haga acceder a una posibilidad nueva. Esto es fundamental. Entonces, volvemos. Veo esos días y le sumo los míos. ¿Qué es lo que obtengo? 4386. 3, 4. O sea que tenemos al parámetro 4, 3, 3, al parámetro 3, 4 visto desde adentro, desde la parte interna, es 3, 4, 3, 4. De la parte externa es 4, 3, 4, 3. Y adentro es 8, 6, 6, 8. ¿Sí? Es como el elástico y la membrana. La membrana es elástica, eso va a depender de que yo tenga configurada una visión que no tenga la fragmentación de la tríada entre el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura espacio-temporal necesitamos un retorno. Con la licencia del alma te fuiste a experimentar, pero el retorno es con el espíritu, no es con el alma, no te alcanza. Por lo tanto, el alma no tiene que estar, ¿cómo puedo decir? El alma con mancha es la que se arrojó gravitatoriamente. Y la sin mancha es la que está conectada al espíritu. ¿Sí? Lo que el espíritu tiene no lo tiene la mancha. Y lo que la mancha tiene no lo tiene la otra. No es más bueno uno y menos bueno el otro. Por favor, otra vez. Los puntos magnéticos y los eléctricos no son unos más buenos, no son otros más malos, son complementarios. Son complementarios. Entonces, yo no tengo esa situación de haber roto el enlace con el espíritu al revés. Se me cuesta armar el enlace gravitatorio porque lo tengo que armar a partir de la lucidez, porque no tengo el punto ciego que me ayude. ¿Está? Entonces,
Al no tener punto ciego que me ayude, necesito socios. Y ustedes han sido mis socios durante todo este trabajo. ¿Sí? Darío ha sido mi socio en todo este trabajo, todo este tiempo. ¿Sí? Porque sin saber, ciego de un montón de cosas, ha aportado dentro de sus bandas bajas la conectividad para que yo pueda estar sostenida haciendo este trabajo. Entonces, todo esto es para desmitificar que la conexión al espíritu es un mérito. No es un mérito, es una virtud. ¿Sí? Y tu cualidad magnética también es una virtud, tampoco es un mérito. ¿Sí? Porque tu error ni siquiera te pertenece a ti. Eres un huésped del error. El error es un continente que te contiene a ti atrapado allí. Nada más. Ahora, lo que vas a descubrir es para qué fue esto. ¿Cuál es el sentido? Y que ese sentido no sea perverso. Precisamos el retorno del espíritu que a este sistema binario de cuerpo y alma. Sistema binario, escuchen las palabras, por favor. Sistema binario de cuerpo y alma. Necesita un sistema trinario del cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Para hacer el aprovechamiento, para recobrar. O sea, venimos trabajando sobre esto peldaño por peldaño. El evento barra 2, jurar al territorio. ¿Por qué el territorio? Porque el territorio nos brinda las referencias de la matriz. Si nosotros no estamos vinculados a la matriz, no vamos a poder interconectar los puntos de espacios temporales. No se van a abrir nuevas traducciones para las mismas interpretaciones de siempre. ¿Sí? Entonces, cuando se te abren nuevos traductores, no vas a necesitar ni la Biblia, ni qué dijo San Juan, ni qué dijo el otro. No vas a necesitar todo eso. Porque vas a vos no parar de emitir. Se llega tu tiempo de escribir, te llega tu tiempo de hablar, te llega tu tiempo de hacer. No de estar leyendo. ¿Sí? No de estar... En todo caso, lo que vas a leer es la realidad. No lo que alguien escribió acerca de la realidad. La vas a estar leyendo a la realidad. Y eso es lo que te toca. ¿Sí? Por eso es quemar los libros. Bueno, Alejandría, quemar los libros, ¿no? Quemar los libros. No es tiempo de libros. Es tiempo de recuperar el espíritu. No es tiempo de libros. Eso es para una fase de desconexión. ¿Sí? Para una fase de desconexión. Bueno, espero que esto, esta cuestión de estar, de este impacto que a mí me proporcionó ver este número, sirva de referencia. ¿Para qué es exactamente? ¿Cuál es el compromiso que mi vida tiene de manera exacta? Bueno, ¿cuánto me queda de tiempo? 20. En estos 20 minutos que quedan, voy a intentar explicar qué es lo que primero sucedió, cuál es la primera administración. Qué difícil, querer explicar en 20 minutos. Yo sé que tengo 8 días por delante. Y sé que esto es un extracto, es un condensado. Ustedes saben que yo hablo denso, que cada frase es estricta. Disculpen. No puedo hablar más expandido, porque preciso que todos estos conceptos estén incluidos al día 9. No pretendo que estos conceptos estén incluidos a
al día 1, ¿sí? Calma, calma. El día 1 estos conceptos no van a estar incluidos, pero sí necesito incluir los datos para poder yo tomar, jalar las preguntas. Con estos datos, más sus preguntas, juntos construiremos el camino. Juntos construiremos el camino. No son más santos los virtuosos que los defectuosos. ¿Sí? El defecto es en sí mismo una virtud. Lo único que te falta es descubrir cómo es la trama que lo articula. Bueno, a ver. La manera de abordar esto que quiero decir es explicar el rol de la quinta dimensión adentro de la tercera. ¿Cuál es el rol de la quinta dimensión adentro de la tercera? Es manejar nuestros límites. ¿Qué quiero decir con esto? Es entre la fundación de las posibilidades hasta nuestro alcance de desarrollo de esas posibilidades hay una brecha. Esa brecha son nuestras limitaciones. ¿Qué quiero decir? Todos nos compramos celulares high, ¿no? Top. Aplicaciones que tienen muchísimas funciones. ¿Cuánto usamos de eso? Poquitísimo. ¿Sí? Y podría enumerar un montón de cosas. Que siempre lo que tenemos es mucho más de lo que nosotros llegamos a usar. ¿Sí? Entonces, cuatro, ¿para qué nos sirve? Para proyectarnos desde lo que nosotros somos hasta lo que lleguemos a usar. A eso le llamo alcance. Pero cuando hablo de espacio, el espacio que tiene que dar argumento a las posibilidades que transmite, va a gestionar todo lo que está entre nuestros alcances y el fondo de nuestras posibilidades, el fondo de nuestras posibilidades, las que todavía no abordamos. Si las abordamos, están dentro de nuestro alcance y las gestiona 6, 4. Si no las alcanzamos, las gestiona 5. ¿Para qué? Para que construyamos los puentes para después alcanzarlas. ¿Sí? O sea que la lógica es la que nos permite construir los puentes, tomar las medidas, cambiar los ángulos, variar las octavas, medir los alcances, explorar las posibilidades, de manera independiente a la lógica que tiene nuestro tiempo. Quiero decir, quinta dimensión no se puede parar en una conciencia temporal. Si se para en una frecuencia temporal, listo, es 4. ¿Sí? Si se para en una conciencia que no es temporal, es 5. Vamos a la calculadora. Habiendo dicho esto, que es 5, vamos a ir a 9 y a 3. O sea, voy a componer la finalidad del espíritu con la finalidad humana, ¿sí? Y voy a tener un criterio de espacio 5-9-3 para administrar. 9-3, dicho en palabras, virus suma 9-3, ¿sí? Entonces, la conciencia atemporal, que gestiona 9-3. ¿Entienden? La conciencia atemporal que gestiona 9-3 es la que administra qué cosa va a ser el virus. El virus y las bacterias van a estar apoyando, o sea, las bacterias recibiendo lo que el virus les trae de novedad. Ella lo escribe dentro de su espacio, ¿sí? Entonces, por eso tiene dentro de su espacio, escribe, envía, recibe,
¿Sí? No nos debería asombrar esto, ¿no es cierto? Para nada. Con el nivel de tecnología que tenemos hoy día, no nos tiene que asombrar esta tecnología. Entonces, 593. ¿Qué pasa? Que nosotros en 593 hemos hecho el evento 48. El evento 48. Y justamente el evento 48 ha tratado de una afronta de tipo personal, de tipo temporal. Siempre que es personal va a ser temporal. ¿Sí? Esto también hay que decirlo. Siempre que es personal va a ser temporal. Entonces, esta situación dejó al descubierto el parámetro 593. De parámetro 593, al quedar descubierto, obviamente Ecuador lo representa como un resultado, el coronavirus, el resultado en Ecuador, está en estado desmanejado. Un estado desmanejado significa no está manejado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la tecnología 5G. 5G. Para poder manejar el 593. ¿Sí? El 593, o sea, están las antenas 5G y le doy las muchas gracias a las personas que las planificaron, que las pensaron, que las pensaron, que las planificaron, que las construyeron, que las compraron, que las colocaron y que así como le doy las muchas gracias. Y siguen siendo los dueños materiales de esas antenas, lamento comunicarles que no son los dueños espirituales, por decirlo de alguna manera, de esas antenas. No pueden con ellas, con la conciencia que traen, estar a la altura de gestionar a estas antenas. La gestión es orgánica y la hace la conciencia que tenga mayor alcance de la gestión espaciotemporal del momento actual. Entonces, ya están instaladas las antenas, estoy viendo las fallas que tiene y la primera configuración que hago es esta. Yo dije, la configuración que hago en la quinta dimensión. Y acá viene el punto más estricto de lo que quiero decir. En el evento barra 5, están todas las claves de cómo se trabaja con nuestra posición de quinta dimensión. Hablé de elástico laxo, elástico estirado. ¿Sí? La función para hablar con la quinta dimensión es elástico laxo. Yo no puedo hacer jamás algo que no esté a mi alcance. Nunca. ¿Sí? En el momento que yo hago algo que esté pasado de mi alcance, el campo iónico, que es lo que yo, bueno, ahora lo podríamos hablar campo espiritual, discúlpenme por la palabra, los de la lógica, y acéptenme la palabra, porque es la palabra que le han puesto a este campo, ¿no? Pero sí, en definitiva, es la gestión de ese campo, ¿sí? No puede tener, si no tiene acceso a la esencia de nuestro sistema solar, comprender nuestro sistema binario de dónde viene, comprender que el espacio se genera a través de un fenómeno de actuar con la conciencia de quinta dimensión activa, que es lo que los físicos teóricos están empezando a acariciar el concepto de que la nada autoincrementa su espacio y por eso, al aumentar su espacio, nosotros vemos más distantes unos elementos de los otros. O sea, ese fenómeno sería para nosotros lo que es el 357, ¿sí? 35G. 357, 35G. 35G es la ampliación de espacio. Entonces, ¿qué le está faltando a Ecuador? Es esta ampliación de espacio, ¿sí? Esta ampliación de espacio.
Muy probable que las repercusiones de esta configuración de la ampliación del espacio y que yo me encuentro en capacidad de hacer, ¿por qué? Ahora les voy a explicar por qué yo me encuentro en la capacidad de hacer esto. Yo nazco dentro de un aparato que es el 493. Y dentro del aparato 493, bueno, aparato que significa 4 años juntos, que conforman un ciclo completo, ¿sí? Un ciclo completo donde todo el sistema solar se sincroniza. ¿Sí? Significa que actualiza la información entre todos sus orbitales, la actualiza. Entonces, cada vez que tenemos una actualización, la gestionamos. ¿Mm? Entonces, el aparato 493 es donde yo nazco. Entonces, al nacer en ese aparato, tengo todos los atributos de ese aparato, las potestades de ese aparato y las configuraciones de ese aparato, de esa posición. ¿Sí? 493. Si justamente es el 493 lo que está pasando, es que necesita más espacio, y 593 es lo que estamos viendo que está ocurriendo. Entonces, la configuración del alma mía, conjunto con el espíritu, conjunto con el cuerpo, confeccionan un arco de protección, quisiera decirle, financiamiento, subsidio temporal, ¿sí? Pero ya con recursos propios, con recursos propios. Entonces, otra cosa, mi año de nacimiento es 1969, ahí voy completando la calculadora, ¿ven? 1969. Entonces, el 1969 es el año asume del aparato 493. Entonces, habiendo visto mi función en el aparato, mi función en el alcance de haber comprendido cómo funciona toda esta mecánica binaria, ¿sí? Habiendo comprendido al día anterior de este evento y al ser hoy día 1 de mayo, que tenemos que darle inicio a la semana de mayo, que es una administración de la quinta dimensión, adentro de nuestro aspecto más básico, nuestro aspecto Mercurio, que tiene alcance sideral y que va a ser nuestra traba abajo, ¿ven? Traba abajo. Día del trabajo. Traba abajo. Parece malo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo no trabo abajo, no hay ancla. Y si no hay ancla, no va a haber estabilidad. Y no va a haber financiación para que nosotros podamos desarrollar todo lo que no hemos descubierto desde que estamos vivos hasta ahora. ¿Sí? Entonces necesitamos una traba abajo que nos renueve el crédito temporal, que nos dé más espacio dentro del tiempo que tenemos. Esto es lo que viene haciendo la cuarentena, ¿sí? Y que yo sabía que hasta donde se llegara, yo tenía que hacer un incremento al 1 de mayo y tenía que elegir qué incremento iba a hacer. Entonces el que hago es el más sustancial, el que veo más necesario. Es donde estuvo mi error. Y es donde estuvo la señalización detallada de la realidad, muy precisa. Me dio los recursos para leerla. Me permitió cometer el error con todos los márgenes posibles y me permite ahora el restablecimiento y el aprovechamiento. Entonces, ¿la realidad qué es lo que hace? ¿Me pone a mí más arriba? ¿Los pone a ustedes más abajo? De ninguna manera. Todos estamos en el lugar que estamos, cumpliendo la función que estamos cumpliendo. ¿Sí? Y el que realmente
y el que realmente está arriba es el que se ocupa de bajar lo más posible. No es el que se ocupa de decir que medites y asciendas. Eso, si no es un error bien intencionado, es un engaño perverso. ¿Cuánto me falta? 5 minutos. ¿Cinco minutos? Bueno, en estos 5 minutos, lo que les quiero es agradecer, agradecer la respuesta que he tenido en esta propuesta, la cantidad de personas que se han suscrito al canal de Telegram, la cantidad de personas que se han suscrito al grupo de Telegram, la cantidad de personas que ha continuado conmigo la interacción después de los eventos barra, permitiéndome ver todo el tiempo cuál es el recurso que necesito fabricar. Yo no estoy aquí para dar opiniones. No, no es mi función opinar. Y si voy a hacer una opinión, les voy a hacer un paréntesis, les voy a decir esto es una opinión y les voy a decir esto es una opinión. Pero tengo una función. Soy funcionaria de la realidad. Así como nosotros en el gobierno tenemos funcionarios, pero que hacen al mundillo de los humanos, la realidad también tiene funcionario, pero que hace al mundillo de la realidad, que es mucho más que los humanos. ¿Sí? Entonces yo pertenezco como funcionaria de la realidad. Entonces las leyes que tengo que legislar mueven los hilos de la realidad. ¿Sí? Lo que estamos matrizando y lo que estuvimos matrizando todo este tiempo es al final del 14 de mayo la nueva ley de gravedad. Entonces, ¿hay una nueva ley de gravedad? Sí, claro que sí. ¿Pero la que la tiene el último de los físicos teóricos? No, nunca va a venir en la ciencia oficial. Porque la ciencia oficial se basa en el consenso de pares. Y la verdad que no hay paridad en esto. Porque pasa por un campo que es particular. ¿Sí? Hay un campo particular que tejió todo este enjambre. Entonces es un campo particular el que lo saca de este enjambre. ¿Sí? Y que tiene la misión de llevarlo, sí, a un campo plural. Es por eso que todo este trabajo enmatrizado fue a la luz. ¿Sí? Y gracias a la tecnología fue distribuido. Distribuido para todo aquel que tuviera resonancia. Por supuesto, resonancia a 4 gatos locos en el mundo. Porque la verdad, no somos muchos. Somos 4 locos en el mundo. ¿Sí? Pero cuando esto, a partir del 15 de mayo, se vuelve una ley de gravedad, es preciso aprenderlo para todo el mundo. ¿Sí? En la antesala, quien resuena, lo fabricó de antes porque tiene un compromiso interdimensional con esto. Pero no significa que aquellos que están trabajando en otras áreas no tengan ese compromiso. También lo tienen, pero es de otra magnitud. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias y bueno, los invito a seguir compartiendo esta aventura en los próximos 8 días que nos restan. Muchas gracias.